Inicia la conversación de Joyce Intriago en Generación Z por ContigoSiempreRadio.com. Hola con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa Generación Z. El día de hoy vamos a hablar sobre las acciones para concientización sobre la convivencia con animales de compañía. Y para eso tenemos a Evelyn Moncada. Evelyn, es un gusto tenerte aquí. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Joyce? Muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, Evelyn es parte de un proyecto grandioso llamado Huellitas, un proyecto de aplicación profesional que Evelyn nos va a contar los detalles más adelante. Evelyn, cuéntanos una breve descripción sobre este maravilloso proyecto. Listo. Huellitas es un proyecto, como ya lo dijiste, de aplicación profesional de la Universidad Casa Grande, el cual su objetivo principal es educar a niños y niñas sobre la convivencia responsable con los animales de compañía. Y no solo a los niños y a las niñas, sino también a sus adultos directos, es decir, a sus tíos, abuelitos, personas que lo cuidan y en general. Eso es lo que es Huellitas. Evelyn, ¿y cómo contribuye ese proyecto a nuestra sociedad? El tema principal de Huellitas es formar a niños, principalmente en las edades de 5 años en adelante, para evitar que en el futuro sean esos adultos que maltratan, sino el lema principal de Huellitas es educa a los niños, forma a los niños para evitar sancionar al adulto. Es decir, que nosotros nos enfocamos en educarlos, darles el respeto, en sí, enviando el mensaje principal, que es que los perros y los gatos son seres vivos que sienten dolor y que tienen necesidades, y que al momento de tener tú uno, quiere decir que te estás entrando a un mundo de responsabilidades en donde vas a tener beneficios mutuos, como él hacia ti y tú hacia él. Me parece algo súper interesante lo que me has comentado, ¿no? Educar a los niños para que no sean esos adultos que después maltratan a esos animales. ¿Por qué? Entonces cuéntanos un poco de la importancia que tiene educar a la niñez y fomentar a la niñez la buena convivencia con los animales de compañía. Porque muchos nos podrán decir, no, ¿sabes qué? Eduquemos desde la juventud o busquemos medidas de prevención para esos adultos maltratadores. Pero aquí hay algo más, que es la educación mediante la cultura. Así que coméntanos un poco de esa importancia. En sí hay varios proyectos que han hecho varias organizaciones e instituciones que van en sí dirigidas a los adultos, los mismos los cuales por varios errores, ya sea de investigación o de aplicación, no han tenido los resultados que se ha esperado y aún sigue habiendo maltrato animal, aún sigue habiendo abandono animal. Por eso Huellitas decidió enfocarse principalmente en la educación en temprana edad, porque es cuando los niños están más activos, están prestos para aprender. Y lo importante de Huellitas es que no es una educación normal o tradicional, es una educación que se transmite a través de la gamificación, que es uno de nuestros principales bases y valores, sería. Por eso Huellitas tiene a estos personajes que ustedes pueden ver en sus pantallas, que son los personajes principales de Huellitas, lo que caracteriza a Huellitas, que es Max, Skippy, Isa y Luna. Nosotros lo transmitimos, como es un proyecto para niños, lo que queremos, la identidad de Huellitas es dirigida hacia ellos, aunque también se llega a los adultos, pero nuestro objetivo principal son los infantes, así que lo que hicimos en esta séptima edición es mejorar la identidad visual de Huellitas, y lo que quisimos es de poder llegar a ellos a través de la mejor manera, que es la visión, llamando su atención con los colores que representa Huellitas, como es el azul, el rojo y el amarillo. Por lo que entiendo, una de las acciones de este proyecto ha sido elaborar un libro, ¿verdad? Entonces cuéntanos cómo se trata ese libro, cuáles son las historias que traen, cómo le enseñamos a los niños el cuidado con animales. Porque bueno, tú sabes que yo soy mamá y me gusta mucho fomentar también en mi niño todo este tipo de importancia por el cuidado ambiental, por el cuidado con los animales de compañía y el respeto hacia otros seres humanos. La herramienta, algo que se me olvidó mencionar es que Huellitas tiene 7 ediciones, es decir que Huellitas empieza en el 2016 y comienza sus actividades realizando varias herramientas educativas para aplicarlas a niños en varias escuelas de Guayaquil.
eso es lo que hacía Huellitas antes de la pandemia. Es decir, que todas las ediciones anteriores tenían un contacto directo con los niños, tenían una enseñanza personal, iban los integrantes de Huellitas a las escuelas, jugaban con las herramientas, con ellos, usando las herramientas educativas que ellos creaban, pero por motivos de la situación y el contexto que estamos ahora, lo que nosotros nos enfocamos y decidimos hacer es lo que teníamos a la mano, que era lo digital, era lo virtual. Y algo que creamos es lo que tú mencionaste, que es el manual de actividades Huellitas, que lo voy a presentar más adelante. Lo que ahorita quería comentarles es la importancia de poder conectar con las personas, con las personas que siguen el proyecto. Por eso nosotros introdujimos, ¿no?, a Isa y a Luna, que son nuevas en esta séptima edición. Isa es una niña de 5 años, que pueden ver ahí, con su gatita Luna, que es una gatita rescatada. En el videojuego que se creó en el 2016, se presenta la historia de Max y de Skippy, de cómo Max quería un perrito y le pide a su papá que por favor le dé, que le dé la oportunidad de tener un perrito, y el papá le explica que lo mejor que puede hacer es adoptar y darle la oportunidad a un perrito que está en situación de calle. Entonces ellos van, rescatan un perrito, y este perrito viene con la este perrito viene con la característica que tiene una manchita en su cola, y esa manchita se prende y se apaga cuando detecta maltrato cerca de él. Entonces, Max, al ver que su perrito es tan especial, decide ser un héroe y decide con él rescatar a varios animalitos y educar a toda la ciudadanía, a todos los que están cerca de él. Y es bellísimo. Eso lo pueden encontrar en el juego de Huellitas. Por eso, con la creación de ahora, de la integración de Isa y de Luna a este proyecto, a esta séptima edición y a las siguientes ediciones, nosotros creamos una historia la cual representa la historia, representa ese pasado de Luna y todo ese trayecto y el proceso que tuvo que pasar Isa para poder encontrar a su amiguita fiel, que es Luna. Se las voy a presentar ahora. Max e Isa son amigos inseparables. Juegan juntos todas las tardes. Les gusta bailar y cantar. También les gusta escuchar historias sin parar. Isa caminaba junto a Max y Skippy un domingo divertido. Se entretenían viendo los paisajes y el sol brillar. De pronto, la huella de Skippy comenzó a palpitar. «¡Hay un animalito en peligro!», dijo Max. Skippy salió corriendo siguiendo su radar. Isa y Max, sin dudar, dijeron «¡Espéranos, Skippy! ¡No nos dejes atrás!». Skippy se detuvo y comenzó a ladrar con mucha fuerza. Estaba angustiado ladrándole a unos niños extraños que lanzaban piedras a una gatita. Max e Isa sin dudar gritaron, «¡No hagan eso! ¡Eso está muy mal!». Los niños se quedaron quietos como estatua mientras Max les explicaba que lo que hacían era maltrato animal. La gatita corrió asustada perdiéndose en un callejón. Isa, Max y Skippy fueron a buscarla, pero no encontraban nada. De pronto, escucharon un... Ambos se miraron fijamente sorprendidos y asustados. Miraron a la derecha y no encontraron nada. Miraron a la izquierda y tampoco vieron nada de nada. Isa le preguntó a Max, ¿y si miramos hacia atrás? Ambos voltearon de un sobresalto y vieron al pobre animalito solitario. Max dio unos pasos hacia adelante para acercarse suavemente al pequeño animal, mientras Isa daba unos pasos hacia atrás. ¿Por qué te alejas?, le pregunta Max. ¿Y si me lastima?, respondió Isa sin tartamudear. Dijo el animalito mostrando sus tiernos ojitos. Atacar, pero para que te sientas más segura, llamemos a tu mamá. Isa, Max y Skippy corrieron sin parar, como pececillos rápidos nadando en el mar. Llegaron a la casa de Isa y tocaron la puerta varias veces. ¡Que salga rápido tu mamá o la gatita se irá!, manifestaba aterrado Max. La mamá de Isa abrió la puerta con una sonrisa de oreja a oreja y dijo muy contenta,
¡Qué bueno que vinieron, niños! Acabé de hornearles galletas con canela. ¡No, mamá de Isa! ¡No vinimos por galletas! ¡Acompáñenos, por favor! ¡Una gatita nos necesita! La mamá de Isa colgó su delantal por la puerta y los tres cruzaron todo el parque. De pronto, escucharon un... Isa miraba a la izquierda y Max a la derecha y no encontraron nada. Y se escuchó de nuevo un... Y entonces miraron para atrás. Allí estaba la solitaria gatita en el mismo lugar. La mamá de Isa la observó y sintió tristeza en el corazón. La pobre gatita maullaba de dolor, temblaba y miraba a todos como diciendo, «No me hagan daño, tengo miedo». Isa se sentó cerca de la gatita. Lentamente, con cuidado y amor, la acarició. La gatita levantó su cabecita y con un ronroneo suavecito agradeció. Max se dio su abrigo para usarlo como mantita y de esa manera arropar a la gatita. Isa la tomó entre sus brazos y preguntó, ¿qué podemos hacer para ayudarla? Me dolería el corazón dejarla sola y abandonada. Al veterinario la vamos a llevar y veremos qué nos tiene que contar, decía la mamá de Isa con una cálida sonrisa. El veterinario primero las felicitó por su acto de solidaridad y revisando a la gatita, algunas indicaciones les dio. Hicieron bien al acercarse con cuidado a un gatito abandonado, pues los gatitos suelen huir de nosotros los humanos, pues algunos son muy malos y les han causado mucho daño. El veterinario continuó. El segundo paso es visitar al veterinario, es esencial, pues así podemos constatar el estado de salud de nuestra amiga especial. Isa mira a la gatita y lentamente la acarició y manifestó el deseo de su corazón. «Mami, ¿me la puedo quedar?» La mamá de Isa sonrió y preguntó al veterinario, «¿Qué sugerencia nos puede dar para que la gatita se sienta feliz y segura en nuestro hogar?» El veterinario feliz explicó que una cajita de arena era esencial, aparte de que la gatita se tiene que desparasitar, tenía que tener agua y comida en unas bandejitas, y que se debía esterilizar, que aquello era fundamental. Isa tomó en sus brazos a la gatita y en su mente se preguntaba, ¿qué nombre le pongo a mi nueva amiguita? Y notó los ojos de su felina brillar, como la luna en la oscuridad, y dijo sin dudar, te llamaré Luna, por ser única y especial. Isa y Luna se hicieron inseparables. Max y Skippy iban a la casa de Isa a comer galletitas de chocolate. Jugaban con Isa y Luna todas las tardes. Skippy con sus... y Luna con sus... formaban una linda amistad infinita. Divino, es más, me transportó a mis años de infancia cuando realmente, bueno, a veces no lo vemos así, pero realmente cuando una mascotita viene a tu vida, es, todo cambia, es una parte de ti que se vuelve una compañía, tienes a alguien que te acompaña, alguien que está contigo, y me transportó esos momentos en los que tú llegas a tu casa y te reciben, no, de verdad. Es divino y fomentar ese respeto hacia los animales, más que nada ese cuidado, porque es una responsabilidad. Y más cuando eres niño y tomas en cuenta esa responsabilidad, créeme que tiene grandes repercusiones en tu vida diaria posteriormente. Claro que sí, esa es la historia de Luna e Isa, que es increíble, a mí me parece bellísima. Y más que Luna es rescatada y Isa nunca había estado tan cerca de un gatito, y al momento que lo ve, siente que es amor, amor, amor a primera vista. Y decide tenerlo y darle una oportunidad a un animal de la calle, a un perrito, gatito que fue abandonado por otro ser humano. Es increíble, de verdad. Bueno, esta fue la historia que Séptima Edición de Huellitas la ha creado. Nosotros, como ya te había comentado, Joyce, detectamos varios problemas, pero por motivos de la situación y el contexto no podíamos aplicarlos de manera presencial, así que decidimos optar por buscar una manera de transmitir este mensaje de huellitas con lo que se tenía a la mano, que era lo digital, que era todo, o sea, el contexto hizo que todas las instituciones, todos los proyectos y todo se transportara a la telepresenciabilidad. Entonces, el problema que nosotros detectamos
dentro de este mundo virtual, dentro de la causa animal, es de que existía una escasa difusión digital de información sobre la convivencia responsable con los animales, que se ha aceptado y reconocido por los guayaquileños, y en donde también se integra en la participación de otros autores especializados en el tema. Entonces, en base a este problema detectado, nosotros decidimos como fundamento principal en este proyecto usar tres conceptos principales para evitar que haya malos entendidos y porque creemos firmemente en que el lenguaje construye. Entonces, nosotros en vez de decir esa palabra dueño que implica una autoridad encima de otro ser vivo, nosotros usamos custodios, que en sí es la persona que vela y que es responsable por el bienestar y la seguridad de los animales de compañía. En vez de nosotros decir mascota, usamos este concepto de animal de compañía, porque al usar este concepto estás diciendo que su compañía implica un beneficio, y eso es uno de los mensajes principales y uno de los enfoques que se ha tenido en esta séptima edición, que es de demostrar que tú, al darle una calidad de vida a tu perro o a tu gato, estás beneficiándote a ti, porque él al estar bien, él o ella al estar bien, te ayudan o te brindan este beneficio a ti, el beneficio de ayudarte a el sentimiento de la soledad ya no va a estar, o sea, ellos lo van a eliminar por completo, vas a ser más activo porque al tener un perrito, una perrita, una gatita o un gatito contigo, vas a estar siempre jugando con ellos. Ayuda a calmar muchísimo la ansiedad, te ayuda en procesos en procesos dificultosos como la pérdida de un familiar, también ayuda a que superes las enfermedades, la obesidad, la depresión y muchísimos beneficios más que trae tener bien a tu animal de compañía. Y otro concepto fundamental es la gamificación, que es educar y transmitir un mensaje con recursos como juegos, dinámicas, en contextos que no sean lúdicos. Es decir, que nosotros transmitimos el mensaje y la educación a través del juego, a través de algo, una actividad. Esos son los tres conceptos fundamentales en todo Huellitas. Y nosotros, al ver el problema detectado y sabiendo que todo gobierno autónomo descentralizado tiene la competencia de velar por la fauna urbana, que son los animales que se encuentran en situación de calle, y al descubrir que existe la Jefatura de Bienestar Animal del municipio de Guayaquil, nosotros decidimos acercarnos a ellos y trabajar con ellos, porque la unión hace la fuerza, eso es inevitable. Entonces, fuimos a ellos, nos presentamos quiénes somos, qué es el proyecto, y el proyecto está avalado por la Universidad Casa Grande, así que es un proyecto que siempre se va a mantener activo. Nos abrieron las puertas, nos aceptaron y nos dieron la oportunidad de presentar un convenio. Este convenio era un convenio general de trabajo, es decir, que lo que decía era de que la Jefatura de Bienestar Animal va a estar predispuesta a trabajar con Huellitas en las siguientes ediciones y en esta edición. Pero aún no se ha tenido respuesta de este convenio presentado en el mes de, si no me equivoco, septiembre. Eso por ese lado. Y si me preguntas cuál es el propósito general de la séptima edición de Huellitas, pues es educar sobre la convivencia responsable de los animales de compañía a través de la difusión digital suficiente, práctica y veraz, en donde converjan todos los actores especializados y otros participantes del tema. El objetivo general de Huellitas es ese enfoque en donde todas las ediciones de Huellitas siempre van a partir y van a seguir por ahí, que es el de educar a los niños y a las niñas sobre la convivencia responsable con animales de compañía. Pero obviamente, en cada edición se presentan contextos diferentes y situaciones diferentes. Entonces, en cada edición se enfocan en ciertas, específicamente en ciertos aspectos. En este caso, la séptima edición se enfocó
totalmente en potencializar las herramientas y plataformas digitales que Huellitas ya contaba. Y además de eso, traer con nosotros a distintos autores especializados, que son las varias... Perdón. Eso quería comentarte, ya que, disculpa que te interrumpí, ya que tú me comentas que la unión hace la fuerza. Entonces, ¿con quiénes están vinculados para realizar estas acciones? Algo que nuevo que ha hecho Huellitas ahora es tener aliados, y es algo increíble, 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 porque literal es un bloque de personas animalistas que aman la causa y que luchan por ella. Y me llena de orgullo decir eso porque muchas veces se han presentado varios problemas entre una organización y otra por motivos de recursos, porque cada una de ellas se autogestiona y es un trabajo increíble por dar, por sobrevivir en sí con todos sus refugios que tienen y por ayudar a todos los animales que se encuentran en situación de calle. Por eso en esta edición de Huellitas tenemos aliados, estoy súper feliz de decir esto, tenemos a 7 aliados, a 7 organizaciones aliadas, que es Villa Animal, la Fundación Yo Amo Animal, Adopta Salvavidas, Amigos con Cola, Ciudad de Gatos, Cats Club Ecuador y Refugio Pana. Todos ellos son conocidos, sus representantes, y todos ellos son personas increíbles que en serio aman la labor que hacen, la hermosa labor que hacen, y que todos ellos reconocen de que necesitamos unirnos para poder lograr ese Ecuador, ese país que vele por un bienestar integral de los animales de compañía, porque de verdad necesitamos fuerzas para poder lograr ese objetivo común que tenemos todos, todas estas organizaciones y Huellitas. En profesionales aliados tenemos a Veterinaria de Gatos, Carnoterapia Ecuador, Animal Town, la veterinaria Animal Town, Sinergia Canina y el Centro Veterinario San Martín. Ahora, ¿cuál era el objetivo de crear esta unión, este bloque de aliados? Y es porque, como nosotros nos fuimos a las redes sociales y transmitimos por esa vía todo el mensaje general de Huellitas, les pedimos a ellos que nos ayuden con contenido, con pequeños videos, con pequeños IGTVs, en donde las organizaciones hablaban sobre sus rescates, hablaban sobre su trayectoria, hablaban sobre, transmitiendo esa idea de que no necesitas ser un héroe, no necesitas ser una persona con ciertas características para poder ayudar a un animalito en la calle, para poder rescatar a un animal en la calle. Y también con el objetivo de que las personas conozcan el gran labor que hacen estas organizaciones y cómo se sustentan y cómo de verdad, sin el apoyo de ninguna institución pública, ellos han salido adelante y han ayudado a miles de animales. Por el lado de los profesionales, lo que le pedimos fue lo mismo, contenido para las redes, contenido informativo, contenido educativo y veraz, en donde ellos respondían varias dudas de nuestros seguidores y también educaban a través de estos pequeños videos. Expresaban la importancia de esterilizar, la importancia de llevar a tu animal de compañía al veterinario regularmente, porque la importancia de las vacunas, porque es necesario alimentarlo de cierta manera y de manera, o sea, de buena manera a tu animal de compañía para evitar ciertas enfermedades y así. Ese fue sería como que el aporte principal de estos aliados. Además, para sellar este compromiso, lo que nosotros hicimos fue crear, o sea, hicimos un acto simbólico, ya que por motivos de la pandemia no pudimos estar juntos, hicimos un acto simbólico por Zoom, que lo pueden ver en nuestra plataforma digital de YouTube. Fue un acto increíble en donde todos se comprometían a trabajar con Huellitas, en donde todos expresaban la importancia de la unión de varias organizaciones para lograr objetivos comunes y seguir avanzando en la causa. Y se hizo una firma, todos firmaron, todos los aliados de Huellitas firmaron y levantaron ante la cámara, y era ya el pacto simbólico entre Huellitas y sus aliados. Ahora, dentro de estas redes sociales, pasándolo a lo telepresencial, ¿cómo podemos adquirir esas herramientas y cuáles son todas las herramientas que ustedes han permitido para que los padres, en este caso, y madres, podamos enseñarles esto a nuestros niños? Claro, como ya lo había mencionado, Huellitas tiene 7 ediciones con la actual,
y en cada una de ellas ha creado herramientas educativas para el aprendizaje de la convivencia responsable con animales de compañía. En el 2016 se creó el videojuego llamado Huellitas, que es donde se cuenta la historia de Max y de Skippy. En el 2017 se creó un álbum de cromos, en donde cada integrante de Huellitas iba a las escuelas, les enseñaban ciertos mensajes y los motivaban a que llenen este álbum con los cromos. En 2018 se crean los audiocuentos, los cuentos de niños extraordinarios, y se crea la página web. En el 2019 la edición creó una revista y hubo una activación súper buena en YouTube con una serie. Entonces, todo esto lo pueden encontrar en la página web de Huellitas, que en esta séptima edición la rediseñó y la hizo más amena visualmente, en donde se puede rescatar colores pasteles y en donde puedan encontrar absolutamente todas las ediciones anteriores y todas las herramientas creadas de Huellitas. Es decir, ustedes, padres de familia, si no saben qué actividad ponerle a sus hijos, entren a www.huellitas.com y van a encontrar una serie enorme de herramientas educativas, que son, aparte de ser entretenidas, los niños aprenden el mensaje de amar y respetar a los animales. Les ayuda mucho a los docentes desde esta telepresencialidad para fomentar también el cuidado animal desde sus clases. Claro que sí, eso es lo principal. Algo que lo que siempre ha hecho Huellitas es difundir su página web, porque es literal como una recopilación de todo su trabajo, de toda su trayectoria. Y los pueden usar todos, está abierta al público y todas estas herramientas las pueden usar todas las personas. Algo importante que quería decir es que en nuestra página web tenemos un apartado en donde pueden ver a todos nuestros aliados, y si desean ayudar o comunicarse con nosotros pueden dejar su contacto y su mensaje y nosotros los vamos a contactar. Así que todos ya sabemos a entrar a la página de Huellitas y entrarnos un poco más y poder utilizar esta herramienta que han diseñado por muchos años para poder aportar a esa concientización del cuidado de animales de compañía. Es verdad, entre. Como te iba diciendo, como tú lo mencionaste, es el manual de Huellitas. Ya llegamos a esta parte. El manual de Huellitas nace por la participación con el Centro de Desarrollo Infantil Pedacito de Cielo en la ciudad de Machala. Es decir, yo soy de la ciudad de Machala, perdón, me había olvidado ese aspecto fundamental, soy de la ciudad de Machala. Al estar en cuarentena en la ciudad de Machala y el proyecto al realizarse en Guayaquil, yo me encontré en una situación en donde tenía que buscar qué se hacía, cómo se podía difundir este mensaje importante, que es el que Huellitas transmite, y me encontré con una pequeña problemática, que las educadoras de este centro de desarrollo infantil se encontraban un poco, como todos, al momento de pasarnos a la telepresenciabilidad, se encontraban con este gran obstáculo, que era, o sea, cambió todo. Estas educadoras, este CDI, Pedacito de Cielo, tiene a 5 educadoras. En cada una tiene 9 niños, es decir, que hay 45 niños de escasos recursos entre las edades de 1 a 3 años. Estas educadoras sería en el contexto normal, estaban con los niños de 8 de la mañana a 4 de la tarde, les enseñaban herramientas lúdicas, hacían actividades y trabajos en todo ese tiempo, pero por la pandemia ellos tuvieron que pasarse a WhatsApp, es decir, hacer estas actividades lúdicas a cada niño por 20 minutos, en donde el papá tenía que estar activo totalmente, es decir, el niño era un trabajo en conjunto, era el niño, la educadora y el padre de familia juntos para poder hacer estas herramientas que ellos hacen todos los días. Es un trabajo súper arduo y súper, es increíble el trabajo que hacen, de verdad, y la paciencia que tienen es fenomenal. Entonces, nosotros, al ver esta oportunidad de que las educadoras querían actividades en donde tenían prestos a los papás y a los niños, Huellitas dijo, aquí es la oportunidad de crear una herramienta educativa en donde favorezca a las educadoras y al mismo tiempo favorezca a los niños y principalmente se pueda
tener la oportunidad. Ok, entonces Huellitas vio la oportunidad de integrar una nueva herramienta educativa que favorezca a las educadoras, que favorezca a los niños y que al mismo tiempo Huellitas tenga la oportunidad de indagar en un nuevo grupo objetivo. Huellitas siempre se ha enfocado en niños de 5 años en adelante, así que ahora podía trabajar o podía ver cómo le iba con niños de 1 año a 3 años, porque son los niños que maneja el CDI, y tuvimos varias reuniones con las educadoras para poder entender cuáles eran sus planificaciones, cómo eran sus actividades que ellas realizaban, poder escucharlas, poder entender cómo se manejaban, y también con la coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil, los cuales nos abrieron las puertas y nos dieron la oportunidad de poder crear el manual de actividades Huellitas, el cual se divide en dos, en edades de 1 a 2 años y de 2 a 3 años, porque en la previa investigación se detectó que de 1 año a otro año hay un cambio tremendo. Es decir, que niños de 1 a 2 no pueden, o sea, tienen habilidades muy diferentes a los niños de 2 a 3 años. Y por eso decidimos dividir. Hicimos el acuerdo de que cada semana, por 2 meses, todos los viernes iba a practicar una actividad de Huellitas. Así que el manual se dividió en 8 actividades. Los dos manuales tenían 8 actividades. Eran actividades diferentes por las edades, en donde se puede integrar otras herramientas educativas que han sido creadas por Huellitas, como son los audiocuentos, y son varios videos lúdicos que están en nuestra plataforma de YouTube. Así que nos decidimos embarcar a esta creación del manual de Huellitas, lo cual fue súper arduo el trabajo, porque ninguno de los integrantes pertenece o tiene conocimientos de educación inicial. Tuvimos que educarnos para poder crearlo, y luego de ya la creación, todo fue avalado por una profesional en educación inicial que nos dio la confirmación de que eran actividades que estaban bien. Estas actividades están complementadas por imprimibles, que se los voy a presentar más adelante, y por tarjetas didácticas. Se hizo la apertura de esto el 12 de septiembre del 2020, en donde gracias a la Fundación Carla Morales y a DARA, que es un spa de la ciudad de Machala, pudimos entregar 45 kits alimenticios, junto al manual de actividades de Huellitas y a sus imprimibles. El manual se lo entregó de manera digital por la plataforma WhatsApp, que era la plataforma principal con la que ellos trabajan, asimismo los audiocuentos y las tarjetas didácticas. Pero los imprimibles, Huellitas le proporcionó a todas las 45 familias los imprimibles necesarios para el trabajo, y fue una apertura bellísima en donde se llevaron, o sea, estuvo presente Skippy Max, y todos los niños, o sea, estuvo presente las personajes de Huellitas, y todos los niños se vieron súper felices al verlos, y como que la curiosidad, y qué son, y ahí se les presentó el proyecto, y se hizo una encuesta inicial y una encuesta final para poder saber si se tuvo la repercusión que se quería, si se pudo lograr los objetivos que se querían. La clausura de esto fue el 7 de noviembre del 2020, y se obtuvo los resultados deseados, la verdad. Todas se sometieron también a las educadoras, hablamos con las educadoras, y las educadoras nos expresaron que todos los padres estuvieron predispuestos a hacer las actividades de Huellitas, y nos enviaban evidencias semanalmente, y las evidencias eran increíbles, eran los niños con sus animales de compañía, haciendo las actividades. Luego de tener estos resultados, aquí pueden ver la evidencia de los niñitos con Max y Skippy, y el grupo de Huellitas con las educadoras, que es la foto en medio. Luego de tener los resultados deseados con este manual de actividades puesto en práctica en el CDI, decidimos hacer el lanzamiento de este manual de manera general. Es decir, que todas las familias pueden acceder a él con el fin de integrar al padre, a la madre, al animal de compañía y a los niños. Estas actividades son bellísimas, con un mensaje increíble, pero también se necesita
presencia activa del padre de familia, ya que como son niños chiquititos de un año a tres años, necesitan estar con ellos y necesitan realizar las actividades con ellos. Y esto, pueden ver el manual de huellitas, niños de tres años. Ese es el manual. El manual lo pueden obtener en la página web www.huellitas.com y junto a los imprimibles. Los imprimibles los realizamos en blanco y negro con el fin de que los niños se desestresen pintando y usando su imaginación y poniéndole los colores que ellos quieren. En la parte de arriba... Perdón, un ratito, en la parte de arriba del lado izquierdo pueden ver las tarjetas didácticas. Como son niños pequeñitos de 1 a 3 años, ellos tienen que modular su vocabulario, o sea, su voz. Uh-huh. Todavía no hablan perfectamente. Así que al hacer las tarjetas didácticas, que se entregaron dos pares de esto, ellos podían reconocer la mímica de la cara con lo que se decía, usando los personajes de huellitas. Y eso fue un logro bello que se obtuvo, porque los niños reconocían a todos los personajes de huellitas, reconocían a Max, reconocían a Skippy, a Isa, a Luna, a Odín, que es el perrito Pitbull, y a todos los personajes de los audiocuentos. La verdad me ha dejado muy impactada con este proyecto, me ha tocado mucho el corazón, está muy bonito, está muy lindo, y es más, ya estoy esperando a terminar el programa para ponerlo en práctica con mi bebé. Y bueno, y compartirles a ustedes lo que estamos logrando gracias a este proyecto. De verdad, felicidades, muy bonito el material, y espero que todos quienes nos están viendo, sean padres, sean madres, sean hermanos, sean tíos, sean primos, sean personas que estén vinculadas dentro del núcleo familiar de un niño o una niña, utilicen estas herramientas, porque realmente nos están dando un buen mensaje y nos va a ayudar a aportar a la construcción de una mejor sociedad. Bellísimo. No me quiero ir antes de poder volverles a recordar nuestras plataformas digitales que están activas, como es la página web, la plataforma de YouTube, Huellitas UCG, en donde se encuentran los audiocuentos. El videojuego lo pueden bajar en Play Store con el nombre Huellitas. En Instagram, que es nuestra red social principal, nos encuentran como huellitas.ucg. En Facebook, Huellitas GC. Y algo que se realizó, que es un podcast que de verdad toca dos temas fundamentales y que se encuentran en el contexto, que es la movilidad humana y los animales de compañía, con el proyecto de aplicación profesional La Vereda. Ese podcast lo pueden encontrar en Spotify con ese nombre o en la página web de lavereda.tv. Muchísimas gracias por darme este espacio y la oportunidad de hablar de este maravilloso proyecto, Joyce. Gracias a ti, porque estas acciones, estos proyectos merecen ser replicados más que nada, si nos van a ayudar, como dije, a contribuir una mejor sociedad. Una sociedad en la que estamos también buscando la concientización del cuidado ambiental, pero también de nuestros animales de compañía y el respeto mutuo a todos los seres vivos que tenemos. Así que muchas gracias por estar aquí, Evelyn. Muchas gracias por compartirnos tan lindo proyecto. Espero que todos quienes estén viendo este programa realmente se les llame la atención este proyecto y busquen aplicarlo dentro de sus vidas cotidianas, sin importar la edad que tengamos. Siempre podemos aportar a este cambio. Así que muchas gracias, y gracias a todos y todas por haber sintonizado este programa. Muchísimas gracias. Chao, un gusto. Los esperamos en la próxima edición de Conversando con la Generación Z. Aquí finalizamos la conversación de Joyce Intriago en Generación Z por ContigoSiempreRadio.com.